¿Qué tal, amigos? Los saludo desde acá de Finca Frutícola Los Naranjos, como siempre, hablándoles del campo y la producción agrícola. Bueno, saludar a todos los seguidores, a los amigos del país de Costa Rica. Un saludo muy especial para ellos, que son fieles seguidores del canal, y hay muchos amigos allá en ese país que siguen el canal. Entonces, invitarlos a que sigan suscribiéndose y sigan compartiendo la información para que muchas personas más puedan mirar lo que presento por medio de videos del campo y la producción agrícola. Como nosotros en el campo tenemos que ser un poco recursivos, hoy les quiero mostrar un poco sobre cómo afilar una peinilla en una piedra. Normalmente en el mercado, en los almacenes, uno compra una lima, compra una herramienta que viene para afilar las peinillas. Pero en el campo nosotros nos podemos ahorrar esos pesitos, porque realmente no es que dure mucho, no es que sea muy fina, esos rapiditos se dañan. Pero en el campo encontramos un tipo de piedras especiales para afilar nuestras herramientas. Son muy especiales. No todas las piedras sirven para ese proceso. No todas las piedras. Hay que saber conocer las piedras que son especiales para afilar las peinillas. Y aquí, por ejemplo, tengo una piedra. Esta piedrita es una piedra especial que sirve para eso. Quiero que me muestre por aquí un poquito más cerquita la cámara. Y ellas son como decíamos nosotros, carraspositas. Son muy especiales. Entonces uno lo que hace esta operación y le va echando agüita. Hay que echarle agüita para que ella pueda hacer el proceso, pueda deslizarse bien y pueda afilar la peinilla. Entonces, por lado y lado, uno le va haciendo esta operación. Anteriormente los antepasados, como decimos, ellos tienen la teoría que con la piedrita la herramienta dura más, porque el filo es más finito y no se le saca tanto despalme y nos va a aguantar más la herramienta, va a durar más tiempo y la puede uno afilar parejita, todo parejito. Entonces ese tipo de piedras se consiguen. Aquí hay un río, muy cerca hay un río, y se encuentran, es fácil de encontrar esas piedras de afilar, esas piedras especiales de afilar, y duran mucho, mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces realmente les quería mostrar para la gente que de pronto no conoce cuáles son las piedras especiales para afilar y cómo se afila una peinilla. Pues es así, vea, facilito, uno le va dando por lado y lado, la va rozando por lado y lado y la va acomodando hasta que, y uno lo que hace es con el dedito le va haciendo así, 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 y uno se va dando cuenta qué tan bueno está el filo. Entonces ya esta peinillita está bien afiladita. Entonces es precisamente eso, mostrarles el tipo de piedra. Por este sector se consiguen bastante esas piedritas, es fácil de encontrarlas en la playa del río. Eso les quería mostrar hoy, dejarles esta pequeña enseñanza y parte de lo que hacemos miles y miles de campesinos a nivel del mundo. Soy Guillermo Gutiérrez, del campo para el mundo.